¿Y mi banlist? Konami, ¿qué es esto? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos cambios a ciertas habilidades. No hay ningún cambio para las cartas. Seguramente muchos estarán preguntando si esto significa que no va a haber una banlist o si va a haber una banlist. Respuesta es que sí, sí puede haber una banlist de nada más las cartas por separado de las habilidades. Lo raro es que siento que también las habilidades deberían de ser tocadas, aparte de las que ya están ahorita cambiando. Entonces, en mi opinión, creo que se van a esperar un poquito para sacar la siguiente banlist. De todas maneras, es algo que ya lo habíamos platicado. ¿Por qué? Porque las anteriores banlists sí han sido luego de la KC. Entonces, era posible que esta se esperaran, que no la pusieran a finales de junio, sino que fuera hasta julio. Pero bueno, de todas maneras, también es posible que salga la banlist el día 29, 30 del mes de junio y que sí incluya habilidades. ¿Por qué? Para que en las versiones no haya confusión con las personas de que, oye, pues acabo de actualizar a 5.8 y ya quieres la 5.9. Pero bueno, ya una vez que ya está obligado el usuario a cambiar para el día 29, ahora sí, ya te puedo arrojar lo que va a venir en la 5.9. Pero bueno. La versión y las habilidades van a cambiar el día entre el día 21 y 23. Ojo, este día no van a cambiar los textos, como siempre les menciono. El texto va a cambiar hasta el mantenimiento del día 29. Así que tengan cuidado por ahí de que, oye, no, pues a mí aún no me ha cambiado, aunque ya bajé la versión. Sí, ya te cambió la habilidad, nada más que el texto va a seguir siendo exactamente el mismo de antes. Entonces, nos vamos a estas nuevas habilidades. Primero, me pones de nervios las chicas mayas y dolor extra. Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Perfecto. Eso es lo que siempre estoy diciendo. En lugar de estar tocando tantas habilidades, mejor potencia las que casi no se están usando. Digo, sabemos que Konami tiene el registro de cuáles son las más usadas, entonces también sabes cuáles son las menos usadas. Esas pones mucho más poder. Pero bueno, luego tenemos Maravilla de una carta. Como esta habilidad se usa principalmente para ralentizar el ritmo de los duelos, se ajusta para que solo se pueda emplear con decks infernicos. Justamente esto lo hubiera puesto en mi predicción, pero bueno, Konami ya se adelantó. Vale, entonces, me ponen los nervios. Se puede usar en tu próximo turno después de que tu monstruo sea destruido en batalla o por un efecto de carta. Aumenta en 500 el ataque de un monstruo Exis de agua hasta el final del turno. Creo que antes era rango 4 o menor, entonces ahorita ya es más genérico. Bueno, obviamente sigue siendo Exis de agua porque es habilidad de Shark. Está bien, pero por lo menos ya puedes hacer, no sé, un rank up o algo así. Y aunque no sea rango 4, perfecto, todavía lo vas a poder seguir usando. Pero también te puede usar si tu adversario controla un monstruo con 2500 de ataque o más. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Esto extra está muy bien porque ya no necesitas esperar a que te destruyan a un monstruo. Y lo mejor de todo es que Shark tiene el Leviatán, número 17 creo que es, el cual tiene 2000 de ataque, con su efecto se sube a 2500 y luego con esta habilidad se sube a 3000. Entonces con eso te puedes pasar varias cosas. Bueno, entre 2500 y 3000 te puedes pasar a varios monstruos. Está bien. Lo único que no entiendo es por qué no pusieron esto de también se puede usar si tu adversario controla un monstruo de 2500 justamente después de que es destruido por batalla o por efecto, para que se entendiera mejor todas las formas en las que puedes activarlo y luego qué es lo que hace la habilidad. Pero bueno, las chicas magas, dice el ataque de los monstruos chicas magas que controlas aumenta en 300 por cada monstruo chica maga que controlas. ¡Oh! Esta habilidad estaba en 100 por cada chica maga. Entonces 300 básicamente ya es como una paliza, como la habilidad antes de paliza, pues. Si tienes 3 monstruos, vas a tener 900 extra. Siento que se pasó un poquito aquí con Ami, siento que 200 hubiera estado bien. Así si tienes 3, ah bueno, tienes 600 extra. Y lo digo porque 100 pues, prácticamente es vinculaciones. Es como que, ¿para qué quiero esta habilidad? Si puedo usar vinculaciones y puedo meter cualquier otro monstruo que no sea chica maga en el deck. Así que ya veíamos venir que esta habilidad se fuera a bufear en algún momento, pero sí siento que 300 es mucho. De todas maneras, como nada más es ataque y como nada más es para un solo arquetipo, pues vale, tampoco creo que sea la gran cosa. Luego nos pasamos a dolor extra. Cuando infliges daño de batalla a tu adversario, causas 100 puntos de daño adicional. Esto antes era 50. Esta habilidad no se puede activar si tu adversario tiene 1000 o menos de vida. Yep, el único que cambiaron es de 50 a 100. Está bien porque la verdad es que 50 era nada. Creo que esta habilidad es exclusiva de Scott.
Bueno, de todas maneras casi nadie lo va a usar. ¿Por qué? Porque huevo es daño de batalla. Tal vez en deck de autoduelos con puro monstruo en 1900, ahí sí, porque ya serían 2000 y 2000 cada vez que ataques. Pero bueno, luego tenemos maravilla de una carta. Tu mano inicial tendrá solo una carta. En la draw phase, en lugar de robar de forma normal, vas a robar dos cartas. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck que únicamente contenga las siguientes cartas, excluyendo el deck extra: cartas Infernico o cartas que tengan la palabra Infernico en el texto de la carta, ok. Entonces, solamente se puede usar si todo el deck es Infernico. ¡Holy shit! Yo aquí, la verdad, lo que iba a sugerir era que le metieras un número de monstruos, o un número de cartas infernicas, más bien. Si eran monstruos, yo creo que con 6 estaba bien. Y si eran cartas en general infernicas, así como dice esta acá, yo creo que ahí sí iban a tener que ser como unas 10, más o menos. Pero bueno, se fueron al extremo, se fueron por 10. Yo creo que Konami no la quería cagar. Dijo, vámonos a la segura. Ahora sí, ya nada se puede usar con decks infernicos. Y listo, esos son todos los cambios que tenemos por el momento. Como dije, puede ser que lleguen los cambios de cartas poco después, o que se guarden todo hasta julio. Yo veo más probable eso, para que tengan tiempo de testear y todo eso. Además que si se esperan hasta julio, ahora sí le van a poder tocar más fuerte a ciertos decks, y también van a poder tocar más decks. Entonces van a poder hacer todo un cambio en el meta. Algo que me imagino que van a buscar, porque va a ser una de las últimas banlist antes de la salida del siguiente mundo. Ejemplo, lo que ya había mencionado antes con los resonadores, sentía que era muy pronto para tocar el deck de resonadores, aunque sí tenía varias cartas viejas. De todas maneras dije, no, pues es que apenas entró en el meta. Pero bueno, ya dejando pasar otro mes más, ahora sí, ya lo pueden tocar. También el ejemplo con Blue Eyes, si leo una banlist ahorita, es seguro que los Blue Eyes no van a ser tocados. Mientras que si se esperan ya otro mes, podrían tocarle otra vez alguna cartita. Digo, yo sé que Blue Eyes no es ahorita competitivo, pero es el deck más usado. Entonces yo creo que muchos van a querer que sí lo toquen de alguna manera, por lo menos para hacerlo un poquito menos consistente. Y también Arpías, siento que si las tocan ahorita van a tocar algo débil, algo que no va a ser mucho, algo que podrían seguir jugando como si nada, pero ya pasando más tiempo pueden hacer un golpe mucho más fuerte. Vale, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para perderse de más noticias del juego, más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.